capital de nuestro país planifica el desarrollo de infraestructura en los próximos 20 años. Profesionales expertos en urbanismo y construcción aportan conocimientos para que Tegucigalpa no sea solo una ciudad de puentes a desnivel, túneles y redondeles. El Colegio de Arquitectos de Honduras y la Alcaldía Municipal del Distrito Central proyectan acciones que contribuyan a la urbanización sostenible en la capital. En los últimos años se han construido edificios con detalles arquitectónicos que le dan otra cara a la ciudad, mostrando plataformas de desarrollo y diseños innovadores y de vanguardia. Además de obras accesorias indispensables para el reordenamiento vehicular, como el túnel y redondel a punto de terminar en el Boulevard Juan Pablo II, profesionales del urbanismo, así como expertos de las áreas civil, ambiental, social, realizan una labor planificada a fin de reordenar el crecimiento de Tegucigalpa y Comayagüela, que para el año 2020 contará con más de 2 millones de habitantes. La Alcaldía del Distrito Central, con financiamiento de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, promueve el desarrollo urbano sostenible con enfoque en gestión de riesgo en Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de promover la planificación urbana y tener una visión especial en reducción de riesgos y desastres. Esto permitirá a nuevos profesionales de la arquitectura, ingeniería y planificadores construir una visión de futuro de la capital que responda eficazmente al crecimiento urbano y a las demandas de los actores locales, articulando las dimensiones físicas, económica, social y cultural, movilizando recursos locales y nacionales para mejorar la calidad de vida y para promover la cohesión territorial en Tegucigalpa.